El narcotráfico. La relación de la política peruana con el narcotráfico es muy antigua. Eh, ya dije que Perú es una potencia productora en cocaína de alta pureza ahora. Pero cuando uno dice esto, si uno no detalla, no, no encuentra el significado. Piensen ustedes que producir un kilo de cocaína de alta pureza. Significa procesar toneladas de hoja de coca. Para procesar toneladas de hoja de coca hay que usar química, hay que usar querosene, eh, que son insumos. Y para transportar esa, esa cocaína, porque además no solamente se produce cocaína de alta pureza, se produce también lo que, lo que en Estados Unidos se llama el crack, así le llamamos la pasta básica. Eso se comercializa en el Perú. Necesitas miles de transportadores. Entonces, es, una, es quizá en este momento la industria más importante del Perú por el volumen de importación de insumos por la calidad del procesamiento, porque antes esto no se podía hacer en el Perú, y por la distribución y la comercialización. Este, hace unos dos años, la Asociación Nacional de Bancos dijo que en sus bancos, los bancos de la asociación, era imposible establecer... El origen de unos dos, como cuatro mil millones de dólares, me parece, en esa época. Pero además, cuando tú recorres las ciudades de Perú, vas a encontrar casinos de financiamiento inexplicable, comercios de financiamiento inexplicable, restaurantes de financiamiento inexplicable, tiendas vacías que persisten años y años y mucho comercio de tierras, de terrenos urbanos, mucha compra de grandes mansiones, hay una inflación eh, local en el Perú impresionante, que no es la inflación promedio nacional, en fin, que demuestra la presencia de esta industria. Ahora, yo dije al comienzo, esto tiene un centro productor que se llama el Braem en el Perú, el que es un conjunto de vallas de la sierra sur peruana, tropical, y un núcleo exportador que es, que es el Callao. Y esto todo es controlado por organismos públicos. Entonces, esto deriva hacia la política de muy diversas maneras. Financiamiento de candidaturas de gobernadores locales y, por supuesto, financiamiento también de representantes en el Parlamento Peruano. Pero cuidado, que a propósito del Grupo de Lima, quiero relacionar las dos preguntas de María Fernanda. Los pivotes, los dos pivotes del Grupo de Lima fueron precisamente los dos países. Los dos países altamente productores de cocaína. La Colombia de Uribe, Petro no había llegado al poder todavía, y el Perú de Kuczynski. Entonces, Kuczynski más Uribe eran el, el epicentro del grupo de Lima. Esa situación ha cambiado muchísimo. Pero, como ustedes comprenderán, siempre son las preguntas ingenuas que la gente se hace. ¿Cómo es posible que, lo, que el mejor socio de los Estados Unidos en la región, Colombia, sea el primer productor de cocaína? ¿Cómo es posible que conozcamos solamente a los capos mexicanos y colombianos de la droga y no conozcamos a los capos norteamericanos? ¿No es cierto? Eh, ¿Y cómo es posible que un ejército, unas fuerzas armadas de la potencialidad de los Estados Unidos, de la, de la capacidad de encontrarte un alfiler en una selva con las nuevas técnicas electrónicas, no sean capaces de eliminar el brain La respuesta es obvia. Esta es, un, este es una industria que está, digamos, seamos buenos, eufemísticos, bajo, con la tolerancia de Estados Unidos, no digamos bajo la protección y la asociación de Estados Unidos digamos, con la tolerancia de los Estados Unidos. Y entonces uno puede establecer tranquilamente, fácilmente, una red de comunicación entre esta poderosa industria mundial del narcotráfico, y aquí hay que insistir en el enfoque global este, que se hizo antes, eh, y este, la situación peruana. Y como este financiamiento, que es un financiamiento muy estable, existe, hay que pensar que también será el financiamiento del próximo régimen que se está empezando a construir en el Perú. Insisto, mi idea de que hay quienes que este régimen sea muy estable y muy duradero. Ahora, claro, es fácil decirlo, es fácil que yo lo diga, pero a la hora de la verdad. Tú te encuentras con él, que este régimen va a tener poderosos obstáculos. El primero es China. Me olvidé decir que China no solamente es el primer inversor del Perú, sino también es el primer mercado del Perú. ¿Puede los Estados Unidos reemplazar a China como mercado del Perú? Es imposible. Es imposible. La relación del Perú con China es inevitable y es tan inevitable que lo primero que hizo el señor kushinsky, ciudadano norteamericano, con pasaporte norteamericano, cuando fue elegido presidente, fue viajar a China. Y la ruta de la seda está presente en el Perú vía el puerto de Chancay y además China necesita a Perú y Brasil necesita al Perú porque Perú es el puente para China, para Brasil. Entonces hay poderosas razones para que esa relación se mantenga a pesar del desagrado y los golpes de Estado que puedan dar, que puedan dar, o promover, o tolerar, o auspiciar que puedan los Estados Unidos. Ahora, Antauro. <laughs> Antauro, antes de, este, de, este, de estos episodios de protestas, estuvo haciendo un recorrido triunfal por el sur del Perú. Reunía multitudes en cada capital del sur. La gente ahora es altamente sensible. El pueblo del Perú ha madurado muchísimo, muchísimo. Yo mismo me impresiono. Yo, yo era muy pesimista, pero estoy impresionado. De hecho, está dispuesto a. dispuesto a.? Digo que, sí, que digo que de hecho eras todavía incluso pesimista con ese pueblo, incluso en la, en la entrevista que hicimos eh, hace un par de meses, era o por ahí. Recuerdo claro. que, estabas, que no, no, no se podía esperar esto la mayoría de la gente. Claro. Entonces, no están dispuestos a seguir un solo líder, menos todavía con la experiencia de Castillo. Punto número uno. Y punto número dos, Antauro cometió una gran equivocación cuando reconoció, aunque sea en una frase, a Dina Bolorte, y cuando no se solidarizó desde el comienzo con este movimiento, y dijo, no, yo voy a hacer mi propia movilización para marzo. <laughs> Por favor. Entonces, entonces eso... La gente no lo perdona. Ahora, eso no quiere decir que Antauro haya muerto como líder. Yo creo que se mantiene como una de las opciones probables si es que él lograse algo que es bastante difícil para cualquiera. Es decir, dialogar con ese movimiento que es múltiple, que tiene muchas cabezas, ¿no? Y que, como repito, no están dispuestos a volver a aceptar un solo Salvador esas etapas creo que por lo menos por el momento ya pasaron ¿no? pero como repito no, no tampoco esto significa que haya que olvidarse de Antártida para nada para nada ¿no? y luego finalmente el grupo de Lima eh, sí pues una vez más el grupo no era como repito no era una casualidad el hecho de que el grupo ese grupo de Lima esté basado en Lima y en Bogotá pero además hay que decir que la misma existencia del Grupo de Lima significaba una derrota para los Estados Unidos. No podían controlar la OEA. Estados Unidos forman el Grupo de Lima porque no tenía mayoría en la OEA. El Grupo de Lima era un grupo disidente de la OEA, no nos olvidemos de eso. Disidente de la OEA. De la OEA de Almagro. ¿eh? <laughs> o, sea, o sea, es decir, este, y. Creo que reconstituir el grupo de Lima puede estar entre los sueños, no lo dudo, aún más entre los planes de esta gente, pero de los sueños a la realidad, de las utopías reaccionarias a la realidad, hay bastante distancia, menos mal. Y bueno, saludos a todos. Esperemos que el año próximo sea un año de lucha, de éxitos de ampliación de la democracia y de recuperación del pueblo europeo y latinoamericano, porque ustedes como nosotros una vez, una vez me dijeron unos compañeros andaluces, pero si nosotros hemos sido conquistados como ustedes, <laughs> pero por supuesto no, no nos olvidemos de que, la, de que las, las, las comunidades castellanas fueron... Aniquiladas, ¿no es cierto? Por, 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 por el imperio nor-europeo de aquella época, ¿no? Así que en mucho somos hermanos de lucha y creo que eso sirve para que nos estrechemos en un fuerte abrazo por Internet ahora, que en algún momento será un abrazo total, ¿no? Cuando tengamos un mundo realmente nuevo. Hasta luego.